labor no es la de empezar con una técnica o con enseñarles a cantar. Mi labor es la de entregarles experiencia, enseñarles a estar en escena, enseñarles a interpretar. He tenido artistas jóvenes muy interesantes que están ya para dar el salto a las escenas de los teatros. Tengo que decir que el nivel de los alumnos me ha parecido sorprendentemente alto. Y digo sorprendente porque a veces me ha tocado trabajar en Italia o en Francia con estos proyectos tan, tan bonitos y tan pedagógicamente interesantes como son Opera Studio, y allá encuentras cantantes con unas deficiencias técnicas o interpretativas realmente preocupantes. Es muy importante también que haya venido Miguel Lerín, porque aparte de que les haya dado una conferencia y les haya hablado, él habrá oído voces interesantes y también pues quizás les pueda ayudar. Una dificultat tradicional de qualsevol alumne és el pas que representa sortir d'un conservatori per començar una carrera professional. Un màster representa aquest pas previ al poder treballar amb professors importants. Després d'aquest màster serà molt més fàcil el poder enfrontar-se als contractes o actuacions professionals. Teresa Berganza es una de las mejores cantantes del siglo XX, de todas las nacionalidades y de todos los repertorios. Ella atesora una cantidad de conocimiento, de experiencia, diríamos también de trucos, en el mejor sentido de la palabra, que me parece que como alumno, como espectador, es una maravilla poder aprenderlos directamente de ella. La ópera no es solo canto, la ópera es teatro, es un conjunto de cosas. Hay coros, hay ballet, hay orquesta. Y el que tengan una orquesta para poder cantar con la base de la orquesta es muy interesante. A mí me ha emocionado ver esta orquesta de jóvenes. Realmente me ha emocionado. Para eso están los conservatorios, así tenían que hacer en los conservatorios. Para la orquesta de los jóvenes es una gran enseñanza el aprender a acompañar a los cantantes. Esa acción que ocurre en el aula pequeña, delante del profesor y acompañado con un pianista, es fundamental trascenderla al público, a llegar al auditorio, a estar acompañado o acompañada por una orquesta. La ópera, el género lírico, el teatro, tiene su sentido en el público, en la presencia del público. Studying this master with the great mezzo soprano Teresa Berganza is really a big help for me to discover more this area and the whole opera. Working with Derek Paco Azorín and musical director Manuel Valdivieso is a great opportunity, like learning more about this work of Mozart and interpreting it on how the composer wanted it to be interpreted. Es trobaran en el futur amb quelcom que aquí no passa,
que es trobaran moltes vegades amb acústiques dolentes, cosa que és completament al contrari del que hi ha al Conservatori del Liceu. Esta sala acústicamente es, bueno, es un regalo. La voz corre por toda la sala está muy, muy, muy bien hecha. Pocos conservatorios tienen un auditorio con esta acústica, una orquesta que pueda acompañar con este nivel, con lo cual van a encontrar una experiencia casi matemática e idéntica a la que pueden encontrar en un escenario. Tener la oportunidad en este curso de cantar en este auditorio que tiene una acústica maravillosa, de las mejores que he visto, y con una orquesta es único, porque normalmente en los cursos no hay la oportunidad de tocar con una orquesta. I think it's a real opportunity because this type of show is quite special because you have the orchestra in your back, you have the maestro in your back, and you also have to be on stage. I mean, it's not only a fixed position, you have to move, you have to act with the other singers. Para mí, haber trabajado aquí en el Conservatorio del Liceo con profesionales como Teresa Berganza, como Paco Azorín, como Miquel Lerín, ha sido una experiencia muy buena, tanto profesionalmente como vital, porque bueno, ya solo el hecho de conocerles y poder aprender de ellos, de sus experiencias trabajando, de sus experiencias en el entorno de los teatros y tal, es bastante interesante. Yo estoy muy agradecida con la institución, con el Conservatorio del Liceu, porque yo no había tenido antes la oportunidad de haber tenido un curso con la maestra Teresa Berganza. Gracias a que se organizó en este conservatorio es como yo pude acceder a estas enseñanzas con estas condiciones que han hecho que uno se vaya con una idea más global de Mozart. Hemos hecho esta ópera Così fan tutte, que para mí es una de las más completas, de las más perfectas y de las más difíciles. Todos los duetos, tercetos, es muy difícil, pero es verdaderamente la escuela del canto, del estilo, y naturalmente es Mozart. Y cantando bien Mozart se canta bien todo lo demás.